Yailin Cabrera de la Hoz, actual sirena departamental de la cumbia, ¿qué significa para ti haber obtenido este título? Bueno, primero que todo es una gran dicha, inmensa y un compromiso de representar al Atlántico pues en el reinado nacional de la cumbia en Banco Magdalena. ¿Cuáles crees tú que fueron las cualidades que vio el jurado en ti para darte este título? Bueno, primero que todo, una sirena de la cumbia debe ser una persona amigable, abierta al público, debe bailar perfectamente, debe aprender muchísimo sobre la cumbia y pues yo creo que vieron esas cualidades en mí. ¿Cómo describes tu paso por el reinado? Toda cada una de las experiencias que viviste en esos días que estuviste en Puerto Colombia. Bueno, una gran experiencia. Aparte de, pues, de ganarme el título, gano muchas otras cosas más, como son anécdotas, amigos, mucha cultura general. Y pues no, yo estoy encantada sinceramente con todo esto que pasó. Bueno, ¿para ti qué significa la cumbia? Bueno, la cumbia es la máxima expresión del mestizaje, es la carta que representa a Colombia internacionalmente y más que una danza y un ritmo, es pues un sentimiento, ¿no?